Hola a todos, en este vídeo voy a hablarles de una de las piezas clave de los sistemas eléctricos, las subestaciones. Se trata de elementos fundamentales para la red de transporte de energía eléctrica, que hacen posible las subidas y bajadas de tensión necesarias para poder llevar la energía desde la central hasta tu enchufe. Para descubrirlo todo sobre ellas, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme. Electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Este es un tema que ya me hacía muchísima ilusión traerles al canal, porque al final es el área en la que yo me desarrollo profesionalmente como ingeniero desde hace unos cuantos años. Yo hago el diseño, a nivel de ingeniería de detalle, de subestaciones de la red eléctrica de transporte, tanto aquí en España como en otros lugares del mundo según el proyecto. De hecho, últimamente estoy participando en el diseño de una subestación offshore para un parque eólico marino. Así que sin dar más vueltas, ¡vamos allá! Para que la energía eléctrica llegue a nuestros enchufes, es necesario que sea generada en centrales de distintos tipos y que sea transportada desde ellas hasta nuestros hogares. Para minimizar pérdidas energéticas y disminuir la sección de los cables, el transporte se hace en alta tensión. Vamos a parar aquí un segundo, porque ya tenemos las herramientas para razonar esto con mayor profundidad. Hemos hablado previamente en el canal acerca de la potencia activa, reactiva y aparente. Sabemos que la unión entre la potencia activa y la reactiva es lo que llamamos potencia aparente, esa potencia total que engloba los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. La potencia aparente se define por la multiplicación entre la tensión y la intensidad de corriente eléctrica. Teniendo esto en cuenta, a un igual valor de potencia, si aumento la tensión tendré menos corriente pasando por los cables, porque son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y para qué me interesa a mí saber todo esto? ¿Para qué querríamos tener nosotros poca corriente? Vamos a recordar un efecto del que también hemos hablado en el canal, el efecto Joule. Decía que la potencia perdida en energía térmica a causa de la conducción de electricidad por un cable era igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Es decir, que cuanta menor sea la resistencia, se va a perder mucha menos potencia en forma de calor. Y no solo eso, sino que además de esta manera se consigue reducir la sección de los cables. Si tú ves un cable cortado, pues el tamaño de ese corte, ¿no? Y de esa forma se reduce el peso que tienen que soportar las estructuras también. Al final, son todo ventajas. Por todo esto, elevamos la tensión para transportar la energía en alta tensión y luego volvemos a disminuir la tensión cuando estamos cerca de las ciudades para adecuar ese nivel de tensión a los niveles normales para el consumo. Y precisamente las subestaciones son esos lugares que permiten las subidas y bajadas de tensión. Son esa pieza clave de nuestra red de transporte de energía eléctrica. Para poder conformar un sistema eléctrico completo tenemos, en primera instancia, a las centrales, que es donde se genera la electricidad, normalmente a media tensión. De ellas saldrá una línea de media tensión, que nos llevará hasta el punto en el que podamos conectarnos a una línea de alta tensión. Es esta línea de alta tensión la que nos va a permitir recorrer largas distancias para llegar a las inmediaciones de las ciudades, donde volveremos a pasar a una línea de media tensión para poder distribuir esa energía eléctrica. Una vez llegamos ya a cada barrio, las líneas de media tensión entran en los centros de transformación, desde los que salen ya los cables en baja tensión que posteriormente llegarán a nuestros hogares. Las subestaciones son los elementos que permiten elevar de media tensión a alta tensión para el transporte o reducir de alta tensión a media tensión para la posterior distribución. Son los elementos que nos permiten unir las distintas piezas del puzzle. ¿Pero cómo hacen las subestaciones para variar la tensión? Mediante el uso de un transformador. Vamos a recordar cómo funcionan. Si recuerdas de otros vídeos anteriores, hemos comentado que toda corriente eléctrica lleva un campo magnético asociado. Y si yo tengo un cable por el que circula corriente y hago con ese cable un bobinado, lo que estaré haciendo será también crear un campo magnético más intenso, porque tenemos ese cable dando vueltas en espiras concentradas en un espacio mucho menor. También hemos visto que cuando un campo magnético variable, como el que genera la corriente alterna, atraviesa un bobinado, cada una de las espiras de ese bobinado va a experimentar una diferencia de potencial, que en un circuito cerrado va a dar lugar a una corriente eléctrica. Pues bien, teniendo estos dos conceptos, podemos entender que si yo alimento un bobinado desde una fuente o desde la red eléctrica, ese bobinado va a producir un campo magnético bastante intenso. Cuando ponemos otro bobinado enfrentado, cada una de las espiras de ese nuevo bobinado va a percibir ese campo magnético variable. Se producirá una diferencia de potencial en cada una de esas espiras y luego fluirá la corriente hacia la carga. Y la clave está ahí.
Si yo quiero que la tensión de la corriente disminuya, el segundo bobinado tendrá menos espiras que el primero. De esa manera se producirán unidades de tensión a razón del número de espiras. Y como habrá menos, la tensión resultante será menor. Por el contrario, si quiero aumentar la tensión, bastará con poner más espiras en el segundo bobinado que en el primero. De igual forma, se generarán unidades de tensión por cada una de las espiras, y como hay mayor número de espiras, veremos que la tensión, si sumamos cada una, va a ser también mayor. Así que son estos cacharros los que nos van a permitir elevar o disminuir la tensión, empleando el funcionamiento que hemos visto. Y como las redes de transporte de energía eléctrica funcionan con circuitos trifásicos, simplemente vamos a ver que este sistema de bobinado primario y secundario se multiplica hasta tener tres. Tendremos una fase, la segunda fase y la tercera fase. Físicamente un transformador tiene esta pinta, donde vemos por un lado la entrada al bobinado de menor tensión y por el otro lado la salida desde el bobinado de mayor tensión. Y la razón de que veamos tres entradas y tres salidas es precisamente la que hemos comentado. Estamos en redes trifásicas, así que lo mismo que ocurre en una fase se copia y se pega para acabar teniendo tres. Así que con estos conceptos podemos ya comprender que hay dos tipos principales de subestación. Tenemos por una parte a las subestaciones elevadoras, que son aquellas que elevan la tensión mediante transformadores, cuyo bobinado secundario tiene más espiras que el bobinado primario. Y por otra parte tenemos a las subestaciones reductoras, con transformadores cuyo bobinado secundario tiene menos espiras que el bobinado primario. Al final se componen básicamente de los mismos elementos, pero puestos al revés. Es decir, si en un transformador tenemos una parte de baja tensión y una parte de alta tensión, si la electricidad fluye en este sentido, estaremos yendo de baja tensión a alta tensión, la estaremos subiendo. Pero si yo lo pongo al revés, estaremos yendo de alta tensión a baja tensión. Depende de cuál sea el bobinado inductor y cuál sea el bobinado inducido. Depende al final, en ese sentido, de en qué dirección ubiquemos al transformador. Los niveles de tensión aproximadamente suelen ser los siguientes. En la etapa de generación, normalmente el rango se sitúa entre 6 y 21 kilovoltios. La etapa de transporte a alta o muy alta tensión suele ser a valores normalizados de 110, 220, 380 o 400 kilovoltios. Una vez llegamos a las inmediaciones de los puntos de consumo, bajamos a media tensión para distribución, a niveles de entre 6 y 33 kilovoltios. Y ya cuando llegamos a los centros de transformación, disminuimos definitivamente a baja tensión para el consumo en los hogares a 230-380 voltios. Pero si queremos realmente adentrarnos en el mundo de las subestaciones, podemos ir entrando en detalle y en detalle y en detalle. Mi intención con este vídeo es simplemente tener una idea introductoria de qué son las subestaciones, para qué sirven y más o menos cómo poder identificarlas visualmente si nos las encontramos por la calle. Más adelante, poquito a poco, iremos viendo todos estos detalles en mayor profundidad. Así que lo único que nos queda antes de finalizar este vídeo es darles algunas pistas de cómo poder identificar visualmente esas subestaciones. Si vas caminando por la calle, si vas en el coche o en el tren y de repente te topas con una de esas grandes estructuras metálicas, que sepas qué es una subestación y que sepas, pues básicamente, cuál es su función dentro de la red de transporte de energía eléctrica. Normalmente las subestaciones tienen esta pinta. No podemos decir que sean instalaciones particularmente bonitas, pero digamos que they grow on you. Al final son un componente de la infraestructura eléctrica muy interesante, e identificar cada uno de sus componentes supone un ejercicio tal vez algo más avanzado. La electricidad llega a la subestación mediante una línea de alta tensión, que puede ser aérea o subterránea, y dentro hay dispuesta toda una serie de elementos que acompañan al transformador para asegurar que opere con seguridad y protección. Son elementos como los seccionadores, los interruptores, bobinas de bloqueo, reactancias, protecciones, centros de control y todo un larguísimo etcétera. Y el conjunto de todos esos elementos da lugar a este entramado de dispositivos que tenemos en pantalla. Esto que estamos observando es una subestación al aire, una subestación de intemperie, ya que todos los elementos están dispuestos en una explanada y el aislamiento es en el aire directamente. Todos esos conductores están desnudos y los dispositivos requieren de aisladores para que la corriente no salte a tierra o entre las estructuras. Los aisladores son esas columnas marrones que vemos por todos los lados. Otro tipo de subestación es la GIS, Gas Insulated Substation, subestación aislada en gas. Ese gas suele ser hexafluoruro de azufre, que sirve como aislante entre los elementos activos del sistema.
para entenderlo. Nosotros en las subestaciones de intemperie lo que tenemos son cables desnudos, que realmente no están en conexión el uno con el otro porque hay una distancia suficiente que permite que el aire no se ionice y no salten arcos eléctricos. Si nosotros necesitásemos que esa distancia fuese menor para poder encapsularlo todo, digamos, dentro de un edificio, necesitamos que ese aislante ya no sea el aire, sino un material con mayores propiedades aislantes. En este caso, el hexafluoruro de azufre. Toda la aparamenta que encontramos en una subestación de intemperie, en el caso de las GIS, va a estar dentro de compartimentos aislados con ese gas. Esos compartimentos, digamos, tienen forma tubular normalmente y permiten que todo el espacio que ocupa una subestación de intemperie se vea muy, muy reducido. Estas subestaciones GIS suelen estar dentro de edificios y los dispositivos están en el interior de esos compartimentos aislados en gas. Tienen esta pinta que estamos viendo en pantalla. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya ayudado a comprender mejor qué son las subestaciones, para qué sirven, cuál es su papel dentro de las redes de transporte de energía eléctrica y, por qué no, también cuando te topes con alguna de ellas por el campo, que puedas saber qué son esos cacharros que estás viendo. Volveremos a hablar en mucha profundidad sobre estos temas, para qué sirven los elementos de las subestaciones, cómo funcionan de manera coordinada, qué configuraciones de subestaciones existen y hasta cómo somos capaces de construir subestaciones en el mar. Mientras tanto, deja por aquí abajo tu comentario. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Te queda alguna duda en particular? ¿Qué te gustaría saber sobre el mundo de las subestaciones? Desde luego yo les aseguro que voy a volver con más vídeos sobre este tema, no sé con cuánta periodicidad porque hay muchos temas que contar en el mundo de la electricidad, pero desde luego sobre esto hay para hablar mucho más. Como siempre, para más energía y para más electricidad, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te notifique con los próximos vídeos. Además, si le das un like a este vídeo, seguramente vas a contribuir a que esta plataforma lo recomiende a más personas y más gente pueda aprender de estos conceptos tan importantes sobre la ingeniería eléctrica. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos viéndonos aquí. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mío.